Vamos, vamos. Mistios, verduras frescas para tu viaje, las más jugosas de Cefalonia. No pensaba yo comprar verduras, la verdad. Ni nadie, nuestras existencias están casi podridas. Estamos intentando ganar bastantes dracmas para irnos de Cefalonia. Ya es hora de trasladarnos. Sé a lo que te refieres. Espera, Creusa, ¿crees que ella podría ayudarnos? Creo que sí. Primero tendréis que decirme de qué se trata. ¿Te dan miedo los tiburones, Mistios? ¿Habéis visto qué dientes? Créenos que sí. Y nunca nos volveremos a acercar. Hay uno montando guardia en una de nuestras vías de salida de Cefalonia. ¿Un tiburón? Está protegiendo un collar muy valioso. Si lo cogemos y lo vendemos, saldremos de Cefalonia. El viejo bandido que lo encontró lo enterró en la orilla cerca de un templo. Ni cayó el muy idiota. El agua sube. Ahora el collar pertenece más bien al tiburón. Vender verduras está bien, pero vender collares está mejor. Si es tan valioso, ¿qué impide que me lo quede para mí? ¿Una buena obra? ¿Un gesto de buena voluntad? ¿Ayudarnos a cambiar de vida? Está escondido en un cofre. Si nos lo consigues, nos quedaremos con lo que necesitamos y el resto será para ti. Muy bien, mataré a ese tiburón. Lo vas a ensartar. Lo encontrarás dentro de las ruinas de Cráneos al sur. Me voy al templo del tiburón. Después de esto no quiero ni volver a ver una verdura. Ayudante de Marcos, espero que traigas la madera que necesito. ¿La ayudante? No me lo parece. Es decir, su matona. ¡Qué error tan estúpido! Esto te sacará del apuro hasta que el resto de madera llegue al pueblo. ¡Dioses! ¿Seguro que trabajas con Marcos? Nunca en la vida ha cumplido su palabra. Es increíble. Puede que trabaje con él, pero no somos iguales. Yo cumplo mi palabra. Coge lo tuyo, pero no le des nada a Marcos. Debería haber sabido que eras tú quien pedía las pieles, Ido. Y yo debería haber sabido que me las traerías tú. Cassandra, siempre al tajo. No se lo digas a Marcos, tendrá celos. Lo he publicado para darles a los demás una oportunidad, pero siempre te adelantas. ¿Para qué son las pieles esta vez? Los atenienses quieren armaduras para la guerra. Protección para ellos, dracmas para mí. Aquí tienes todas las que necesitas. Y en un abrir y cerrar de ojos. Toma, te lo has ganado. No te metas en lío, Silo. Deberías aplicarte el cuento. sola. Nos vemos pronto. En marcha. ¡Vamos! Vámonos. No tienes muy buena cara. Creo que he hecho enfadar a los dioses. ¿Asesinato o irreverencia? Ninguno. Yo adoraba a Hermes en la cueva de Drogarati. Ahí hay muchos dioses, ¿sabes? ¿En la cueva? Si les llevas una ofrenda, te conceden deseos. Así que todo el mundo les hace tributos y les pide algo a cambio. Aunque a mí no me ha concedido ningún deseo. Me estoy quedando sin dinero ni ofrendas. Soy pobre, ya ves. Algo he hecho mal. Ya conoces a Hermes. Puede ser ladino. Pero hay muchos dioses en esas cuevas. Todos piden cosas diferentes. Ve a oírlos tú misma. Si lo haces, te daré mi última ofrenda. Necesito saber si son reales o no. Vale, no te preocupes. Iré a ver. Oh, gracias. Recuerda, ten cuidado por donde pisas, Mistios. Puede que estés hollando terreno sagrado. Eso ya lo veremos. ¿Cómo te fue con Marcos? Como siempre. No me ha pagado lo que me debe y ya estoy haciéndole otro encargo. ¿Por qué permites que te mangonee así? Le debo una, por algo del pasado. ¿Te ha dejado dracmas? No es de ese tipo de deudas. Poca gente acogería a una fugitiva a la que sorprende robando. Era una niña. Vaya. Yo soy una niña y no me va nada mal por el momento. ¿Qué quieres, Pepe? ¿Conoces Causos? ¿La ciudad al otro extremo de la isla? ¿Por qué? La gente está enfermando. Mi amiga Kina también. Es por unas fiebres. Dicen que es una maldición y que necesitan ayuda de los dioses. Ya sabes que yo no lo soy. Pero... Ícaro. Es un ave. Da igual, seguro que puedes ayudar. De acuerdo. Lo investigaré. Estás aquí y en el momento preciso. Me he encargado de los mercenarios y le he dado la madera a Drusila. Confiaba plenamente en ti, amiga mía. ¿Y bien? ¿Qué plan? Eso. El Cíclope y yo tenemos una cuenta que ajustar. La misma cuenta que tiene contigo, mi peleona amiga. De no ser por ti, no iría por mí, amigo mío. Es cierto. Pero te juro que acabaré con esto. Si insisten en enviarnos a sus matones, nos aseguraremos de que sea lo último que haga. No es una guerra, es una puta trifulca. Tú sí que sabes cómo herirme, Cassandra. No es tan difícil, créeme. ¿Qué es lo que más valora el Cíclope? ¿Sus hombres, tierras, barcos? ¡No! Su ojo de obsidiana. Ve al grano, Marcos. Oh, vale. Vamos a robárselo. ¿Estás loco? ¿Te quedas con sus dracmas y luego le robas el ojo? Tenerlo significa que ganamos y luego lo vendemos. Matamos dos pájaros de un ojo de obsidiana. Será mejor que no se mueva. O perderá los dos ojos. No, no. Hay que hacerlo sin que el Cíclope se entere. No pueden verte. Me vendrá muy bien mi nuevo arco. Guarda el ojo en su casa. Es demasiado valioso para sacarlo. Muy prudente hasta que le demuestres lo equivocado que está. Espera a que el sol se ponga, cuélate y tráeme el ojo. No sé ni dónde vive el Cíclope. Sigue hacia el oeste de la isla. Ahí encontrarás su guarida. Vale. Pero esta vez no me seas mezquino. ¿Mezquino? Me ofendes, Cassandra. Es tu rasgo característico. Tráeme el ojo y demostraré que te equivocas. Recuerda, nadie puede verte. Entendido. Hazlo y nuestras cabezas no serán trofeos del Cíclope cuando éste regrese. Y ahora buscar el ojo. Si es tan valioso como dice Marcos, estará escondido. ¿Qué ha pasado aquí? Llevaos. ¡Sois unos vulgares asesinos! Si los dioses no nos ayudan, tendremos que acabar con la plaga nosotros mismos. No hay otra opción. ¡Ayúdanos! No nos deja salir. ¿Qué pasa aquí? La plaga arrasó todo Causos. No dábamos abasto con los muertos y se estaba extendiendo. Tuvimos que intervenir. Mataron a nuestros hermanos y vecinos. Sobrevivimos a la masacre, pero nos quieren matar. Los dioses nos han abandonado. Para salvar a los vivos hay que acabar con los enfermos. ¿Nadie ha buscado una cura? No funcionó nada. Sacrificios, oraciones... Los sanadores ni se acercan, y los soldados no nos dejan ir. Los dioses ignoran nuestras oraciones. Yo no tengo ni idea de qué es una plaga. No podéis hacer nada más. ¡No! Si intervienes, me obligarás a defender la voluntad de los dioses. ¡Sálvanos de él! ¡Ten piedad! ¡Ni siquiera estamos enfermos! ¡Nos repondremos! Aquí no mejora nadie. Es la única forma de salvar al resto de Cefalonia del exterminio. ¡Por favor! Tenemos hijos, piensa en ellos. No lamentes haber parado aquí, mis dios. Déjalos ir. ¿Cómo? No eres un dios. ¡Ulises, pagarás por esto! ¡Te encontré! Ese sacerdote vino del inframundo, un hombre de los dioses. A ti sí te envían ellos. Hora de irse. Estamos bien para viajar, pero necesitamos cura. Toma estos dracmas antes de irte. Lo que nos has dado no tiene precio, pero no tenemos más. Olvidaos de eso y tened mucho cuidado. Eres un regalo de los dioses, portadora del águila. Ojalá te bendigan. ¡Ten cuidado, Kina! El collar está ahí abajo. A cabalgar. se le han caído ofrendas aquí. Parece ser que intentaban llevárselas detrás de la estatua. Por aquí hay corriente. ¿Una grieta en la pared? Deben de estar en alerta máxima. ¿De dónde ha venido eso? Ni siquiera lo vio venir. ¡Esta pieza no se nos escapa! ¡Vamos! Han sido los bandidos. La gente debería haberse olido algo. Y aquí está todo su botín. Ahí no hay dioses, solo bandidos que os roban las esperanzas y los dracmas. Oh, ¡lo sabía! ¡Ladrones! Al menos sabes que no desatarás la cólera de Zeus. Puede que se apiade de ti. Espero que Zeus desate su ira sobre esos bandidos. No te preocupes, ya estoy yo. Con eso basta y sobra.